son los que saben dónde están las pistolas. Ahí está, ahí está la respuesta. Pregúntale a ellos dónde están las pistolas. Ellos dos son los que saben dónde están las pistolas. De repente yo escucho los dos disparos que suenan, yo escucho los disparos que suenan y yo veo que ellos se montan asustados en el vehículo y ellos arrancamos. Cuando arrancamos yo le digo, ya yo me estoy dando cuenta de la adrenalina que hay dentro del carro y yo lo estoy viendo a ellos como que medio discutiendo entre ellos dos y yo entonces estoy viendo lo que ellos tienen como que están quillados entre ellos, están diciendo de todo y están manipulando el teléfono. Yo espero, bueno, que se me le haga justicia y que me le canten con todo el peso de la ley. ¿Usted quiere que sea un ejemplo? Que sea un ejemplo, así que a ver si la juventud, por lo menos, como esto se ha mencionado tanto y ha tenido tantas repercusiones, a ver si la juventud como que encamienta un poco, porque esta juventud y esa delincuencia, hay demasiada delincuencia en la calle. Señores, me encuentro nueva vez aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde será realizada la última, la que se presume que será la última audiencia del caso Doctorcito Luis Chiquito, sobre lo que le sucedió al joven Joshua Omar Fernández. Así que estén pendientes, no se muevan de su pantalla, porque hoy supuestamente es que va a hablar Doctorcito, hoy es que va a hablar Luis Chiquito, porque hoy supuestamente es la última audiencia donde se conocerá lo que es la condena, señores, la decisión que tomarán las juezas. Ya aquí detrás de esta puerta están los tres. Está de Doctorcito, Chiquito y Luis. También se encuentra allá a mi derecha la madre del joven Joshua Omar Fernández. Aquí están todos completos y sus abogados de ambas partes. Así es que estén pendientes que hoy supuestamente es la última audiencia donde se conocerá el juicio de fondo de este caso. Así es que estén pendientes, señores. Vamos allá. Bueno, señores, en esta ocasión podemos ver a la madre de Joshua Omar Fernández, que casi hubo que llevarla al médico. Señores, llorando desconsolada, porque su hijo no lo volverá a ver, y a la misma vez desesperada porque este juicio no tiene final. Este juicio la está desgastando, este juicio ella confiesa, me confesó a mí que está acabando con su vida, que ya ella no soporta ver más fuera en libertad a los responsables de la muerte de su hijo. Recordándole la indicación que le hicimos al inicio del conocimiento de este juicio sobre los derechos que le asisten, dentro de lo cual está declarar en su defensa y consultar con su defensa técnica respecto de cualquier información que vaya a suministrar al tribunal y parar en cualquier momento sus declaraciones. ¿Entendió? ¿Eh? ¿Entendió? Bien, le escuchamos. Que hable fuerte para poder entenderlo, fuerte y claro, para poder entender lo que usted quiere que nosotras escuchemos. ¿Eh? Ok. Buenas tardes, señora Estrada. En primer lugar, yo quiero dar mis lamentables por lo sucedido el pasado 16 de abril, por la persona fallecida y la madre de los hijos, Joshua Omar Lucena. Vamos a ver ahora si podemos comprender lo que usted está diciendo. Dije que en primer lugar me quiero disculpar, no, lamentar por la madre de los hijos, yo soy mal de cena, por lo sucedido el 16 de abril del 2023, la cual yo no tuve ninguna participación en ese acto. Ese día yo me encontraba jugando baloncesto en la escuela Modesto Bar, sábado,
con todos mis amigos, que algunos de ellos vino a declarar aquí. Como casi siempre, cada vez que termina la liga, nosotros organizamos donde vamos a ir la noche. Esa noche nosotros decidimos ir a la biblioteca aquí. Yo me fui con varias personas a la biblioteca. Llegamos, como quien dice, a eso de las 10:30, una tarde de hoy. En la discoteca nosotros éramos alrededor de 33 personas. Como había varias personas de mi barrio que conocían a mi chiquito, yo decidí llamarlo y yo llamé a chiquito a las 11 de la noche, por ahí. Y le dije a chiquito que viniera a la discoteca, que es donde estaba, él me dijo que sí. Yo decido mandar chiquito con el taxista porque chiquito lo que me dice a mí, que a él no le cogía los Uber. Y por eso, porque le dije a él, yo voy a llamar a taxista de confianza que yo tengo para que te vaya a buscar. Es que él me solicita y me dice que sí puede ir con Luis y yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Y yo le dije que sí, que por mí no había problema con eso. Cuando él llega a la discoteca ya faltando como 15 minutos. O sea, lo que entró, yo le brindé dos tragos ahí y yo pagué la cuenta. Y yo salí afuera, como nosotros no andábamos un vehículo porque estábamos tomando alcohol y éramos demasiados. Yo vuelvo a llamar a Daniel y le digo a Daniel que venga a recogerme, que vamos para mí. Yo me quedo hablando con varias personas, en la cual ya Daniel llega, yo estoy esperando todavía que el muchacho se vaya. Y cuando ya yo me voy a montar el vehículo, que todo el mundo se está yendo, ellos están montados en el vehículo. Y yo me monté atrás, normal, sin ningún problema. Y mayormente Daniel siempre salía por vía contraria. Y ahí piden que se detenga Daniel. Daniel, ellos se desmontan. Yo inconscientemente estoy con mi teléfono, yo no estoy pendiente. Y Daniel que me dice a mí, que es lo que está pasando. De repente yo escucho los dos disparos que suenan, yo escucho los disparos que suenan. Y yo veo que ellos se montan asustados en el vehículo. Y ellos arrancamos. Cuando arrancamos, yo le digo a... Ya yo me estoy dando cuenta de la adrenalina que hay dentro del carro. Y yo lo estoy viendo a ellos, como que medio discutiendo entre ellos dos. Y yo entonces estoy viendo lo que ellos tienen como que están quillados entre ellos, están diciendo de todo. Y están manipulando los teléfonos. Y el teléfono ellos me lo pasan a mí. Y yo me siento, o sea, yo estoy viendo la lo que está pasando, yo me la estoy llevando, yo lo que estoy ya como que estoy para, sentado. Y ella le estoy hablando del teléfono. Y yo le digo a ellos, vámonos para mí. Después que a mí me están llamando, me llama a él, creo que fue eso. Y me dice a mí que hay un muerto. Yo no le creo lo que él me está diciendo, para mí está tratando de asustarme, está relajándome. Y le digo, te llamo ahora, y es que yo llamo a José, y José tampoco sabe. Cuando yo llego a mí, yo soy solo que me quedo en mí. Ellos no se quedan conmigo a mí. Yo le digo a ellos que se vayan, que se lo llevan de aquí. Yo me fui en otro taxi para mí, yo no me fui con ellos. Después yo llegué a mi casa, yo fui a McDonald's, le llegué a mi casa. Pasaron unos días en la cual yo me sentía presionado, me sentía asustado, que fue lo que yo le declaré al Ministerio Público, por el cual yo nunca denuncié ni nada, por el miedo que yo sentía. Con muchas personas, al igual que con mi papá también, yo soy mi papá, demasiado enredado. Y por eso yo nunca declaré. Y yo también quiero decir como que yo no maté a nadie, yo no robé a nadie. Y aquí me quieren poner a mí como que yo fui el creador de todo, donde yo nunca planifiqué nada, yo solamente salí y invito a ellos a compartir también. Y yo no puedo controlar el tiempo, yo no controlo el momento de nadie, yo no sé lo que nadie va a hacer en el mundo. Y yo sufrí mucho, lo que yo he pasado allá adentro, yo no se lo recomiendo a nadie de lo que están aquí, porque allá adentro se sufre de verdad, y tú tienes que adaptarte a cosas que a lo mejor tú nunca estabas adaptado. Y a lo mejor yo espero que esto lo hagan, como yo lo pedí de ejemplo también, como me pusieron con los ejemplos, por inmadurez. Y yo lo tuve que a vivir así, entender las cosas así. Cuando a mí me llamaba la atención, y yo no le prestaba atención a nada, yo tuve que esperar a que podamos contar la realidad. Yo espero que a lo mejor así también, los jóvenes que están viendo la situación, el caso mediático que se ha vuelto con él, tomen conciencia también de que
por no perder la atención a mi familia, por no dejarme llevar de mi familia, tuve que caer preso para darme cuenta de que yo andaba medio loco en la calle. Gracias. De este juicio por lo avanzado de la hora para el lunes 22 de abril del año en curso a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, fecha para la cual quedan convocadas las partes. La fiscalía y la defensa ya tienen, ¿qué tiempo van a agotar en sus conclusiones? Capacidad de síntesis, no es cantidad, sino calidad de sus argumentaciones y conclusiones, y ustedes saben hacerlo en un tiempo récord. Así es que háganlo en tiempo récord, saben lo que quieren proyectar, traigan todo y verificado antes de esta hora. Bien. Miren, se cierran las audiencias. Este es el segundo tribunal colegiado del día de hoy. Pasen buenas tardes. Yo no le creo nada. Nada de lo que él dijo yo le creo, ni tampoco que está arrepentido, no se lo creo. No le vi la sinceridad, conociendo a uno gente, no le vi la sinceridad. ¿Usted esperaba una disculpa de él? ¿Usted lo había dicho? Yo creo que sí. Yo sí, bueno, él sí lo podía hacer, porque eso es lo que se espera, porque él quiere que lo descarguen, él quiere salir de donde está, como dice él, que él dice que él ahí, que él no sabía que iba a pasar todo lo que pasó, lo que pasa una persona presa, que se pasa mucho trabajo, pero él está pasando trabajo, pero está vivo allí, mi hijo no, mi hijo ya no va a pasar trabajo, mi hijo está eternamente enterrado allí. Él dijo también que él no es culpable de lo que está pasando, sino que le están culpando. Pero si vamos a todas las informaciones, a todos los testigos que testificaron ya antes, ellos sí dicen, no los testigos en sí, sino el mismo taxista, sí dice que él estaba en el lugar, está en todas las llamadas que hicieron, las comunicaciones que hicieron, cuando él fue, quien lo llamó a ellos y lo ubicó para que fueran a ese lugar y hicieran lo que hicieran. A mí nadie me saca de ahí. ¿Él ha mostrado arrepentimiento en todos estos meses? ¿Usted ha visto algún gesto de arrepentimiento? No, yo lo que he visto es burla. Licenciado, de acuerdo. Pero deja que lo abra, que lo están cogiendo, que abra. Licenciado, de acuerdo a los testigos, la valoración de estos testigos. Baje para abajo. Las declaraciones de estos testigos, ¿cómo la valoran ustedes en esta fase final? La valoración que tenemos ustedes de lo que ha dicho ahora ante el tribunal, el principal imputado. Bueno, la defensa técnica han presentado en el día de hoy 3 testigos, los cuales se han contradecido entre sí. Uno ha dicho que el imputado estaba en un lugar, luego del hecho que se fue a una discoteca. Otro testigo ha dicho que luego del hecho se fue a cenar a McDonald's. Entonces, evidentemente, son testimonios que no van a tener mucha validez debido a todas las contradicciones que existieron en los mismos. ¿Y estas declaraciones de Wesley, cómo la valora usted? Ustedes recuerdan
que el testimonio del propio imputado Luis Alberto Brito ha establecido que quien introdujo las armas a la discoteca con la que se cometieron los hechos fue Wesley Vicente Carmona. Además, establece la responsabilidad de planificar el hecho de ese atraco. Entonces también hay otra contradicción entre los imputados que nosotros vamos a esperar que llegue el momento procesal de las declaraciones de Luis para aclarar esta situación. Luis y Chiquito son los que saben dónde están las pistolas. Ahí está la respuesta. Pregúntale a ellos dónde están las pistolas. Ellos dos son los que saben dónde están las pistolas. Fuente viral. Bueno, señores, ahí ustedes pudieron ver, la madre de Joshua se molestó con uno de los periodistas porque siempre hace una pregunta como media incómoda, señores. Ustedes saben que ante esta situación hay que tener respeto porque hay un fallecido y cuando los hechos se dan de esta manera, uno tiene que tener un poco de respeto y más con los familiares de las víctimas, señores, que en este caso es la madre de Yosomar Fernández. Y vamos a ver qué más se está diciendo. Ven, dale para acá, bebé, dale para acá. Simplemente lo que pasó, ellos dijeron lo que pasó. Ellos no dijeron nada que pueda validar lo que ya han testificado los demás. ¿Qué espera de la justicia? Yo espero, bueno, que se me le haga justicia y que me le canten con todo el peso de la ley. ¿Usted quiere que sea un ejemplo? Que sea un ejemplo, así que a ver si la juventud, por lo menos, como esto se ha mencionado tanto y ha tenido tantas repercusiones, a ver si la juventud como que encamienta un poco, porque esta juventud y esa delincuencia, hay demasiada delincuencia en la calle. Y son la mayoría jóvenes, entre 18 y 25 años, eso no puede ser. ¿Su nombre, por favor? Bertina Becena. Gracias.